agraviado la emisora explosiva 88.7 por personalmente el compañero que queda, que ha quedado electo alcalde del municipio Ezequiel Zamora, Nelson García Mora. Ese ciudadano llegó a esa emisora donde estaban unos niños y una bebé con discapacidad, ofendiendo y agrediendo a todo su personal y al compañero que fue el director de esa emisora, Luis Becerra. Bienvenidos a este programa especial 7 y 4 minutos de la noche de este jueves 25 de noviembre. Para mí un gusto acompañarlo a través de la señal de Venezolana de Televisión. Les pido que me acompañe durante los próximos minutos para indagar a profundidad cómo ha sido este lamentable hecho, estos lamentables hechos de violencia que se han suscitado luego de la elección del pasado domingo en algunos municipios de nuestro país donde resultaron electos candidatos de la oposición. Desde el mismo domingo, luego de que se dieran los resultados emitidos por parte del Consejo Nacional Electoral, se comenzaron a recibir algunos reportes de ataques a los medios de comunicación comunitarios y también medios alternativos en algunos municipios en los que los partidos de oposición obtuvieron alguna ventaja. Un hecho que es sin duda repudiable desde cualquier punto de vista porque se trata justamente de un ataque directo a los medios alternativos y a la libertad de expresión que esos mismos partidos de oposición tantas veces han levantado como bandera de lucha. Vamos a revisar tres casos puntuales que también vamos a estar viendo a profundidad el día de hoy en este programa especial. El primero de los casos lo tienen ahí ustedes en pantalla, se trata justamente de la emisora comunitaria La Azulita 107.3 FM del municipio Andrés Bello, esto corresponde al estado Mérida. Este medio comunitario, o este municipio mejor dicho, resultó electa la alcaldesa opositora de la organización Alianza Democrática, María Villasmil, quien intentó tomar por la fuerza a esta emisora, alegando que era de la alcaldía. Esto en el estado Mérida. También la emisora, es importante resaltar, es una fundación con figura jurídica propia, por lo que este hecho sin duda es un hecho de violencia que no está sustentada en la legalidad venezolana. El pueblo, por supuesto, este mismo día salió en defensa de su emisora, esperando, por supuesto, las acciones por parte de las instituciones del estado frente a este hecho de violencia. La segunda emisora, la emisora comunitaria Explosivo 88.7 FM, está ubicado en Santa Bárbara de Barinas, en el municipio de Zamora específicamente, en donde el alcalde opositor del partido COMPA, Nelson García Mora, el día viernes bajo amenaza de cierre mandó a apagar la radio. Después, el día lunes, este mismo lunes de esta semana, llegó con 70 personas golpeando la puerta de la cabina, cortando todos los cables y causando destrozos, amenazando al señor Luis Becerra, quien es uno de los encargados de esta emisora comunitaria. Esta emisora también tiene una figura jurídica propia habilitada actualmente y también espera, por supuesto, todas las acciones que se tenga que puntualizar sobre este caso. El acto de agresión se realizó en presencia de 4 menores de edad, el cual vivieron además momentos de muchísima tensión, de mucha angustia, ellos y las mujeres que también acompañaban a los hombres que trabajan y laboran en este medio comunitario. El tercer medio comunitario que también sufrió de agresión luego de los resultados del pasado domingo fue la radio positiva 92.7 FM del municipio Libertador, esto en Palo Negro, estado Aragua. En esta emisora es la única radio del municipio y se encontraba además ubicada en la sede de la alcaldía, que ahora pues estará gobernada por un alcalde de oposición, específicamente Gonzalo Díaz, quien es opositor o alcalde por parte del partido Lápiz y amenazó con quitar todos los equipos que funcionan en esta emisora. Esta fundación comunitaria, con sus documentos y como dato de bienes, ante las amenazas del nuevo alcalde, se mudó a otra sede, también bajo la confrontación de estos hechos de violencia que tuvieron que vivir durante los días pasados, una vez conocidos los resultados por parte del máximo ente comicial. Sin duda, medios comunitarios quienes se han convertido en objetos de amenaza luego de estas elecciones limpias y transparentes que se vivieron el pasado domingo 21 de noviembre en todo el territorio venezolano. Queremos mostrar para ustedes también un registro audiovisual creado por el Poder Popular y organizado del momento específico en el que la alcaldesa recién electa pide el cierre de la radio comunitaria, esto en La Azulita, la radio comunitaria 107.3 FM. Vamos a verlo. Imagínense, por favor.
hablar. Escúchense, escúchense para que sepan lo que hay. Andrea, nosotros no queremos irrespetar sus derechos. Okay. Lo único que estoy pidiendo es que colaboremos. Vamos a colaborar. Estamos colaborando. Lo único que le estoy pidiendo es que por favor cierren las puertas y mañana cuando vengan los abogados. Trae el enlace, Andrea. Sí, la alcaldesa, porque usted está cometiendo un delito. Ustedes están cometiendo un delito. Esto es una sociedad. Eso es como que usted me diga que yo cierro mi casa. Están coaccionando la información. Pero nosotros, la fundación tiene sus derechos. ¿Usted va a decirle a Rana que cierre también, señor Pancho? Sí. ¿Quién es el famoso Pancho? Francisco Pancho. Mire, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que pido es colaboración. Ajá, pero ya, pero aquí no se le está nosotros podemos apagar el transmisor y podemos crear operaciones. No se le está violentando, no se está. No, pero es un amenazamiento como están llegando. La forma de hablar no tiene nada que ver. Vamos a cerrar también las dos. Claro, cierran todo, todas las emisoras. Claro. Porque es privada, ¿verdad? Ah, bueno, cierran las dos. Pero mañana, no se enreden. No, mañana tenemos un enlace. Se va a demostrar si es privado. Ustedes mañana manden a su equipo de abogados y personas que pueden determinar y ellos dirán. Pero nosotros no podemos. Nosotros somos autónomos y tenemos todos nuestros estatutos para defender. Fundación comunitaria. Mande un abogado y él seguramente va a ir y le va a decir. Sí, alcaldesa, ellos tienen una figura jurídica autónoma. No podemos hacer nada, que va a ser así. Y usted va a tener al tanto de que son una figura jurídica autónoma y que es así. Claro, no. Porque su abogado no lo envía, que se va a llevar el mándalo al registro. No la podemos cerrar. O sea, porque se tienen que cerrar todas las instituciones públicas y privadas del municipio. Dígame. ¿Tiene derecho a venir a hacer un programa de radio acá? Exacto. Sí. En la campaña no nos lo solicitaron ni por escrito ni verbalmente para venir para acá. Y alguien que lo desmienta, pues. Y sin embargo, establezco algo. Todo tiene un proceso, hay una solicitud, si así lo desea, la Junta Directiva evalúa bajo lo que la ley establece y si así lo determina, el espacio estará disponible. Bien, ahí ven ustedes esas imágenes, además la falta, digamos, de argumentos jurídicos que alega la alcaldesa recién electa María Villamil de este municipio, Andrés Bello, del estado Mérida. Incluso cuando la misma comunidad, quien fue quien grabó y nos hizo llegar este material audiovisual, la respeta como alcaldesa, de hecho la trata con pues toda lo que amerita el cargo de alcaldesa, sin embargo exigen, por supuesto, todo lo que contemple la legalidad del porqué de estas acciones injustificadas de sacar este medio comunitario del lugar en donde tienen años ejerciendo su labor loable de comunicar a este pueblo del estado Mérida, específicamente este municipio Andrés Bello. Sobre esto, luego de estos ataques inclementes por parte de estos alcaldes y la alcaldesa recién electa, el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, también vicepresidente sectorial de Cultura y Turismo, Freddy Ñañez, se pronunció a través de la plataforma en Twitter y vamos a poner de inmediato en pantalla, ya lo tienen ustedes ahí, lo que ha escrito a través de la plataforma 2.0. ¿Por qué será que cuando la derecha llega al poder, lo primero que hace es perseguir a las radios comunitarias y a los medios alternativos? Señora alcaldesa María Villamil, empieza usted con muy mal pie. No le vamos a permitir un atropello más contra la libertad de expresión. En un segundo mensaje muestra lo siguiente: toda nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras de la Zulita 103.7 FM, debidamente acreditada por Conatel y amparada por la Ley de Comunicación Popular. Felicito al pueblo valiente del municipio Andrés Bello por la defensa que hicieron de la radio contra este acto fascista, y ejemplo de ello lo acabamos de ver en el video que nos enviaron a través de nuestra plataforma los compañeros de esta radio comunitaria. También en el estado Aragua se vivió una situación muy similar. En esta entidad fue la radio comunitaria Positiva 92.7 FM la que fue arbitrariamente desalojada de su sede. Vamos a ver algunas imágenes y también conocer un poco lo que ocurrió lamentablemente en la sede de esta radio. Hoy, 23 de noviembre del año 2021, nos encontramos en la
sede alquilada por el alcalde saliente Regulo La Cruz, una sede alquilada para Positiva 92.7, y hoy, por orientaciones del alcalde saliente, hay que retirarse de las instalaciones para la toma de posesión del nuevo gobierno. Otra vez, estamos en este momento, estamos desinstalando, apagando la radio para hacer la mudanza a otra nueva sede. Encontramos entonces desarmando los equipos para hacer el traslado, para hacer la mudanza a la nueva sede de Radio Positiva 92.7. ¿Cuándo son las de la mañana? Entonces, bueno, estamos desinstalando, desarmando los equipos para hacer la mudanza de Radio Positiva 92.7 FM. Entonces, parte de las instalaciones alquiladas por el alcalde saliente Regulo La Cruz, y hacer la mudanza a la nueva sede de la radio. Es lamentable esta situación, una pequeña gota de poder que tiene la oposición venezolana al ir a elecciones y al ganar de manera transparente, pero estas son las acciones que toma sobre los medios de comunicación y los medios comunitarios, que han hecho una loable labor durante los últimos años para poder comunicar con transparencia y con heroísmo, y sobre todo con un trabajo comprometido hacia el pueblo. Así es que le paga la oposición, sin ni siquiera haberse proclamado, ya están tomando acciones indebidas contra los medios comunitarios. 7:15 minutos, vamos a estar conversando sobre el ataque y el asedio imperial a los medios comunitarios en los minutos que nos restan en la noche del día de hoy, con la viceministra de Gestión Comunicacional, Isbemar Jiménez. Explosiva 88.7 por personalmente el compañero que ha quedado electo alcalde del municipio de Ezequiel Zamora, Nelson García Mora. Ese ciudadano llegó a esa emisora donde estaban unos niños y una bebé con discapacidad, ofendiendo y agrediendo a todo su personal y al compañero que fue el director de esa emisora, Luis Becerra. Ahí veíamos nuevamente ese ataque lamentable que han sufrido los medios comunitarios en estos tres municipios específicamente que estamos contando y estamos evidenciando el día de hoy, que también fue denunciado por el ministro Freddy Ñáñez, pero también por los diferentes representantes de la defensa de nuestro país, como el fiscal Tarek William Saab, que vamos a estar revisando más adelante sus mensajes a través de la red 2.0. Ya tenemos a la viceministra Isbemar junto a nosotros. Gracias por acompañarnos estos minutos, viceministra. Gracias. Y queremos puntualizar en estos hechos lamentables, porque los medios comunitarios han sido una plataforma que ha nacido en revolución, que se han fortalecido en revolución justamente para poder darle mayor visibilidad y voz al pueblo venezolano. Pero esto ocurre a solo horas de haber sido electos estos alcaldes y alcaldesas de los diferentes municipios. Sí, buenas noches a los usuarios y las usuarias de Venezolana de Televisión y todo el sistema bolivariano de comunicación e información que está conectado a esta hora con este programa especial en defensa de la libertad de expresión, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en defensa de nuestros medios comunitarios alternativos que surgen precisamente a raíz de uno de los ataques fascistas más terribles que sufrió el país en el año 2002. Cuando un golpe de Estado arranca al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Hugo Chávez, del poder, lo secuestra y comienza la arremetida en contra de los medios comunitarios y alternativos, como lo que sería el primer vestigio del comportamiento histórico
de la derecha cuando asume el poder, ya sea por asalto en el caso del golpe de Estado en el año 2002 o por la vía electoral. En el año 2002, ataques a Katia TV, a radios comunitarias, a Radio Perola en Caricuao, signaron el comportamiento de la ultraderecha con respecto a los medios comunitarios alternativos. El mismo comportamiento en el año 2012, cuando la campaña invicta al comandante Chávez y Enrique Capriles Radonsky, él manda a descargar la ira y eso se resume en ataque a medios comunitarios y alternativos, a la gente de Barutaima, a quien saludamos, a la gente de la montaña, fueron atacados en el año 2012. En el año 2014, cuando las guarimbas, también los medios comunitarios y alternativos fueron asediados. En el año 2015 hubo ataques. 2017, ataques a los medios comunitarios y alternativos. Y hoy vemos, luego de un impecable proceso electoral el pasado 21 de noviembre, en donde el país estaba celebrando la victoria de un pueblo que decide por la democracia, este ataque, varios días, varias horas de ataques a tres medios comunitarios simbólicos, porque además son medios comunitarios que han sido constantes y consecuentes en los momentos más difíciles, en los momentos de guerra económica, en los momentos de bloqueo. Estos medios lo han dado todo y además son medios que son muy cercanos desde el punto de vista emocional. ¿Pero qué se alega? ¿Qué alegan estos alcaldes recién electos, la alcaldesa recién electa, para, digamos, sacarlos de manera arbitraria de esos espacios? No hay alegatos, lo que hay es arrebatos, arrebatos, como lo describía el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, borrachera de poder. Lo primero que tú tienes que es investigar cuál es la figura jurídica de una radio comunitaria, pero ellos desconocen. Cuando el triunfo de la derecha en el año 2015, sabemos que esa asamblea no aprobó ninguna ley importante porque su función no era legislativa, era servir la mesa para un golpe de Estado, para intento de asesinato en contra del presidente, desmembramiento del territorio, sanciones, persecución. En esa asamblea se propuso una ley y esa ley era contrarrestar, aniquilar la ley de comunicación popular. Ellos consideran, desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista político, que los medios comunitarios alternativos son usurpadores del espacio radioeléctrico porque no reconocen la democratización del espacio radioeléctrico que se hizo en revolución. Entonces ellos consideran, así como el latifundio que tú conoces del tema de la tierra, el latifundio mediático, ellos pretenden recuperar lo que supuestamente les pertenece porque desconocen la legislación y desconocen al poder popular manejando medios de comunicación. Eso es impensable para la derecha. Ahora, desde el punto de vista de la comunicación de nuestro país, ¿cómo actuarían o cómo deberían actuar a partir de este momento de estas emisoras comunitarias, estas radios comunitarias? Primero, reconocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que ampara el ejercicio de la comunicación, el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión, la información oportuna y veraz. Es una de las luchas más gigantescas que se ha hecho en torno a lo que tiene que ver con el ejercicio del periodismo. Luego, revisar la ley del poder popular para la comunicación popular y, en definitiva, deben solicitarle los papeles. Todos estos medios son fundaciones con personalidad jurídica propia. En algunos casos estaban alquilados en las sedes de las alcaldías, pues deben verificar el comodato, deben verificar los bienes y solicitar los papeles en todo caso. Pero además hay un hecho público y notorio, y es que ellos vienen ejerciendo la comunicación desde hace muchísimo tiempo en su comunidad. Lo decía el compañero allí en el caso de la Zulita. Ustedes cuando estaban en campaña no tenían esa actitud, incluso se acercaron a nosotros porque querían hacer uso de este medio comunitario alternativo. Ganan, llegan al poder y pretenden despojar a las comunidades de sus medios de comunicación. Históricamente, ya usted ha hecho como una referencia de lo que ha pasado históricamente cuando pues la oposición ha agarrado alguna victoria electoral o cuando ha dado un golpe de Estado. O cuando a través de la vía agresiva violenta también pues ataca a los medios de comunicación. Ya lo veíamos incluso en Venezolana de Televisión, ha sido sede de asedio en varias oportunidades. Por ahí mandaron a cerrar el canal, ¿verdad? Mandaron a Enrique Mendoza, quien por cierto estuvo participando abiertamente con COPEI en este proceso electoral. Ahí están las imágenes de uno de los momentos en los que
llegaron a Venezolana de Televisión, pretendían atacar o atacaron a Venezolana de Televisión, pero se encontraron, al igual que se encontraron estos alcaldes con estos trabajadores de los medios comunitarios, pues aquí se encontraron también con los trabajadores de Venezolana de Televisión, y lo mismo que si vuelve a ocurrir. Esto fue en el año 2014. Eso fue en el medio de las guarimbas. En el medio de las guarimbas estábamos aquí y vimos a los trabajadores dar una batalla titánica, y hay que decirlo así, por la defensa 24/24 de las instalaciones del canal del Estado de Venezolana de Televisión. El trabajo de los periodistas o de los comunicadores populares ha sido fundamental durante estos últimos años, y quizás me causa un poquito incluso de temor, tengo que decirlo así, como periodista y además trabajadora de esta casa y de esta planta televisiva, si con una pequeña gota de poder ocurre esto en unos medios comunitarios, ¿qué pudiera pasar de enfrentarse a unas elecciones, digamos, con bueno, realmente resultados? Lo que nosotros tenemos es una profunda indignación, porque decía Verónica que la jornada del 21 de noviembre fue una jornada impecable de participación popular, en donde se estaba apostando al diálogo. El Consejo Nacional Electoral es producto precisamente del esfuerzo del presidente Nicolás Maduro Moros porque las instituciones se fortalezcan y porque haya una apertura. El domingo fue un día histórico para el pueblo venezolano, y que vengan tres alcaldes a tratar de empañar esta victoria, este logro importante, es realmente lamentable. Produce muchísima indignación porque parece que no aprenden, no terminan de entender de qué se trata el juego democrático. Verónica, yo me hago esta pregunta. Nosotros hemos recuperado dos gobernaciones, Luis Marcano en Anzoátegui y Jason Guzmán en Mérida. Yo quisiera que me citaran un solo caso de asedio, de persecución, de maltrato por parte de Luis Marcano o por parte de Jason Guzmán cuando se está dando esta etapa de transición. Si es que alguno de estos gobernadores que forman parte de la alianza del gran pueblo patriótico asedian, persiguen, hostigan a los trabajadores de la gobernación, atacan algún medio aliado a la oposición, ese no es el comportamiento del pueblo venezolano en general, y tampoco es el comportamiento de la alianza del gran pueblo patriótico. Nosotros tenemos una conducta de respeto y además nos interesa fortalecer la democracia venezolana. Y es rescatar que venimos justamente de un ambiente de transparencia, de civismo absoluto del pasado 21 de noviembre, y eso es lo que causa esa mayor indignación. Tenemos a esta hora, 7:25 minutos de la noche, al hilo telefónico justamente en el estado Mérida, hablando del estado Mérida, en el municipio Andrés Bello, a la compañera Andrea Zuluaga, para que nos narre por quien estuvo presente en esta acción lamentable, porque es directora de la radio comunitaria Zulita 107.3 F, de los trabajadores de este medio comunitario. ¿Cómo estás, Andrea? Feliz noche. Feliz noche, Verónica. Feliz noche a Isbemar Jiménez, viceministra. Bueno, la verdad, hechos lamentables, hechos totalmente repudiables, lo que hemos vivido en la Zulita, en Barinas, en Aragua, en los diferentes municipios donde las emisoras comunitarias o las televisoras comunitarias nos hemos visto afectadas cuando la derecha toma el poder. Muestran rápidamente su cara fascista, porque no tiene otro nombre. Una persona que dos días después de haber resultado electa o de haber resultado vencedora en las pasadas elecciones del 21 de noviembre, acude a nuestras instalaciones a exigirnos que cerremos y que apaguemos con desconocimiento total de la ley. Creo que es una de las cosas más tristes, más lamentables. Es increíble pensar que una persona que va a llevar las riendas de un municipio no desconozca a tal nivel las leyes, la normativa, lo que rigen nuestro país. Mira, de verdad que hemos sufrido este intento de ataque, menos mal, y bueno, sabemos que es así. Azulita Comunitaria y las emisoras, las diferentes emisoras comunitarias en el país son un bastión de la revolución, están defendidas por hombres y mujeres que se han apoderado con el pasar de los años de los diferentes espacios y que, bueno, han salido en la defensa de Azulita Comunitaria, han salido en la defensa de su espacio, de sus emisoras, de su fuente de información. Y de verdad que, bueno, hemos recibido un amedrentamiento, porque a pesar de que en su relato y en su voz nos dicen hemos venido en paz, ya habían acudido
horas antes a otros espacios, habían acudido al edificio municipal, a la sede de la alcaldía, y lo habían tomado a la fuerza. Lo secuestraron durante 2 días con cadenas, hasta que el día de hoy, por fin, quitaron esas cadenas. Es decir, ya nosotros sabíamos que sus intenciones son falsas, esas de que vienen en paz. Habían acudido a diferentes instalaciones nacionales, instalaciones que le pertenecen a ministerios, instalaciones que le pertenecen a diferentes instancias del gobierno, tanto nacional como estatal. Y nosotros sabíamos ya lo que venían, eso de que venimos en paz, además de que no venía sola. Cuando tú vienes en paz, vienes a conversar, vienes por las buenas, tu actitud es diferente. Vienen bastantes personas que acudieron a la instalación y de manera agresiva mostraron inmediatamente su cara violenta. De verdad que es triste pensar que eso fue su primer contacto con la emisora comunitaria y aún no tenía la credencial ante el CNE. Mira, el desconocimiento es tal de las leyes que hoy acudió nuevamente a nuestras instalaciones. Claro, al ver la reacción que de verdad agradecemos contundentemente a todas las personas, a todos los medios, a ustedes. Ha sido increíble el apoyo que hemos recibido por parte del pueblo comunicador venezolano. Y ella, al ver las reacciones del pueblo venezolano, del pueblo comunicador, del pueblo popular, acudió a nuestras instalaciones el día de hoy con otra actitud, de manera sola, a decirnos su mensaje de paz y de reconciliación. Bueno, ya se había equivocado. Y hoy conversando les decimos que nosotros reconocemos su figura, por supuesto, y así es, y que debía acudir como siguiente paso ante el juramento en la Cámara Municipal. Mira, es increíble saber que desconocía esos pasos. Es triste, es lamentable, pero los deja en evidencia, muestra una vez más para todas aquellas personas que se les ha olvidado lo que fue el 2002, que se les ha olvidado lo que fueron las guarimbas en este país. En el municipio Andrés Bello vivimos guarimbas en 2017. Y parte de las personas que la acompañaban, que estaban con ellas allí hace 2 días en nuestra sede, fueron las mismas personas que estuvieron involucradas en los hechos de guarimba en nuestro municipio, donde quemaron una ambulancia, donde atacaron la sede del gobierno municipal, donde atacaron diferentes espacios del banco en este pueblo. De verdad que sabemos con quiénes tratamos. Eso es lo bueno que hemos aprendido durante todos estos años. Nosotros sabemos ante quiénes estamos delante, a quién tenemos delante y lo que debemos hacer, porque debemos reconocer el talante del pueblo zulitense, del pueblo venezolano y del pueblo merideño, y que, bueno, estos más de 20 años que tenemos al aire, que tenemos comunicando, informando, siendo voz, siendo protagonistas de la comunicación y de la información en nuestro municipio, no han sido en vano. Sabemos que nos han demostrado, nos han hecho sentir además que no estamos solos, y ha sido parte de las reflexiones bonitas que uno siente. Andrea, ¿cuáles van a ser las próximas acciones, digamos, que ustedes como medio comunitario van a tomar? Ya el reconocimiento, y es importante hacerlo porque además a todo buen revolucionario se le enseñó, y lo enseñó el comandante Hugo Chávez, el reconocimiento de las victorias de todos por igual. Además del reconocimiento que se tiene como alcaldesa, ¿cuáles van a ser las acciones también como medio comunitario que ustedes van a estar tomando para este próximo periodo de gestión? Así es, mira, hoy nos decía, dentro de su desconocimiento, que ella nos pide, así lo expresó textualmente, nos pide que nosotros informemos sobre su gestión y que nosotros tenemos que emitir un mensaje de paz y de encuentro. Mira, bueno, le hicimos saber que quienes rigen la información que nosotros emitimos a través de las ondas hercianas de Zulita Comunitaria son los diferentes entes competentes en la materia, que nosotros siempre y cuando estemos en el margen de la ley transmitiremos un mensaje combativo, un mensaje revolucionario, un mensaje que de la verdad, un mensaje siempre popular, un mensaje del pueblo. Los siguientes pasos son esperar las acciones legales, ya que anoche mismo el fiscal general de la República se pronunció ante estos hechos, como bien destacaban ustedes, y se puso en contacto con nosotros. La fiscalía está actuando, la fiscalía en las próximas horas debe estar llegando al municipio, y seguiremos los pasos, seguiremos nuestra
lo que nos corresponda hacer legalmente, porque hemos sido amedrentados en nuestra propia sede. Nos han exigido que cerremos, que apaguemos. No lo lograron. No lo lograron, pero porque hubo quienes defendieran estos espacios. Andrea, no lo lograron ni lo lograrán. Es importante que se siga el procedimiento, Andrea, que se haga la denuncia en el Ministerio Público por el acoso, que se pida una caución para que ustedes puedan ser protegidos, para que su integridad física se proteja y también la integridad de los equipos de transmisión que tanto cuestan. Hoy en día reponer un transmisor es casi imposible por el bloqueo y la persecución financiera. Es importante, compañera, que se siga con el procedimiento de denuncia, más allá del reconocimiento que ustedes obviamente están haciendo de la figura de la alcaldesa. Ustedes tienen el deber de continuar este proceso. Ya el Ministerio Público ha designado dos fiscales para los casos de Barina y para el caso de Mérida. Y en este sentido, nosotros los invitamos a ustedes a continuar el proceso de denuncia, por supuesto de manera pacífica, como se ha demostrado incluso en el video, el comportamiento del pueblo en la defensa de su medio comunitario. Andrea, nuestro reconocimiento además, porque sabemos lo difícil que es hacer comunicación popular en estos momentos, y por supuesto motivarlos a que continúen trabajando en la defensa. Es tal el desconocimiento de la alcaldesa que ella pareciera no saber que la Constitución habla de información oportuna y veraz, y ustedes seguramente van a plegarse a lo que dice la Constitución, su rol de informar, su rol de ser vigilantes de la libertad de expresión, está por demás destacarlo. Así que muchísimas gracias por esa lucha, por esa resistencia y por ese ejemplo que le han dado al pueblo venezolano. Muchísimas gracias, de verdad. Azulita Comunitaria es un espacio que se ha caracterizado por informar, por educar, por transformar, por hablar de cultura, de deporte, bueno, como son nuestros medios comunitarios y como se han caracterizado siempre en este país. De verdad, gracias, así es, el proceso legal continuará, porque además hay que sentar un precedente para los que están y para los que vienen. Y ya para cerrar les digo, así es, la lucha no solo en la lucha continúa, ahora más que nunca, la lucha comunitaria, esa batalla comunicacional que estamos dando día a día se fortalece. Muchísimas gracias. Andrea, muchísimas gracias a ti por recibirnos y por supuesto tener este contacto con nosotros a través de Venezolana de Televisión y reforzar todo ese mecanismo comunitario que se ha formado durante los últimos años en nuestro país. Hablando justamente del fiscal y de todo lo que el accionar que ha tenido el Estado venezolano frente a estos hechos de asedio y de violencia, vamos a revisar de inmediato la cuenta del fiscal general de la República, que sobre este medio también se pronunció y escribió lo siguiente. Lo vamos a colocar en pantalla para compartir junto a todos ustedes, porque se trata de esa lucha que desde los diferentes entes del Estado venezolano se siguen fortaleciendo y formando para poder pues garantizar lo que compete a este lamentable asedio que ha vivido el pueblo de Venezuela en estos estados. El primero de los mensajes dice: designado fiscal 15 de Barinas y fiscal 16 de Mérida para investigar de oficio los asaltos por vía de turbas violentas de emisoras comunitarias del municipio Zamora en el estado Barinas, además de los municipios Arzobispo Chacón y Andrés Bello en el estado Mérida. Los agresores causaron graves daños. En un segundo mensaje, lo tienen en pantalla, dice: a dichas estaciones comunitarias cortando cables, dañando cabinas y amenazando físicamente a los directores de esos medios radiales en presencia inclusive de menores de edad. Y ahí eleva por supuesto su llamado a los derechos humanos y a la justicia en nuestro país. Ya revisamos el caso de Mérida, estuvimos en contacto con la directora de esta emisora, pero no pudimos tener contacto con los compañeros del estado Barinas. Sabemos que tiene, digamos, la conectividad un poco complicada, pero me gustaría, viceministra, que usted nos explique qué situación se vivió en Barinas. Sabemos que fue una situación también lamentable. El caso de explosiva es uno de los casos más delicados. Es un caso que ya se encuentra denunciado ante el Ministerio Público. El alcalde electo por un partido muy pequeño, regional, un partido que se llama COMPA, Compromiso País, agrede a esta emisora con una turba de 70 personas, le cortan la energía comercial, el servicio eléctrico, se introducen en la cabina y amenazan a Luis, quien es uno de los directivos que forma parte, Luis Becerra, forma parte de la fundación
de la emisora explosiva. Ahí habían niños, habían personas con discapacidad que resultaron emocionalmente afectados por este ataque. Además, este alcalde usa las ondas hercianas de manera ilegal a través de sí, una radio clandestina que no está registrada en Conatel, y a través de esa radio amenaza abiertamente con el cierre de explosiva. Ya los organismos competentes estarán evaluando esta situación, Conatel ya está al tanto, el ministro Freddy Ñáñez ha sido muy contundente a la hora de defender el derecho a la comunicación popular, porque además nos respalda la ley. El señor Luis Becerra, ayer tuvimos la oportunidad de conversar con él, nos presentó cuál había sido su denuncia frente al Ministerio Público, porque no solamente están arremetiendo en contra de las instalaciones de explosivas, sino que amenazan directamente a Luis Becerra, a su familia, a los trabajadores que hacen vida ahí. Como al señor alcalde recién electo le gusta mencionar mucho la palabra de Dios, yo le digo, como le dijo San Pablo en su carta a los Corintios, Dios es amor. Y al pueblo revolucionario a nosotros nos mueve el amor. Y puede estar seguro el alcalde que a través del amor la gente de Explosiva va a saber cómo defender su radio comunitaria. Además, el gobierno bolivariano y el Estado, como lo está demostrando el fiscal, designando ya a dos fiscales para este caso y el caso de la Zulita. Es una postura contundente del Estado venezolano, como lo decía Andrea, de sentar precedentes. Ya basta de que cada vez que lleguen al poder por vía del golpe de Estado de violencia o elecciones, arremetan en contra de los medios comunitarios y alternativos. Ya basta. Además que hay que aplaudir la actitud que también tuvieron quienes trabajan ahí, incluso frente a estos ataques ya puntuales y direccionados a los trabajadores de estas emisoras. Son las 7:40 minutos de la noche. Vamos a hacer una pequeña pausa, viceministra, pero a la vuelta tenemos más material para la reflexión de estos medios comunitarios que han sido atacados de manera lamentable durante las últimas horas, pero además el compromiso que ya ha tomado el gobierno bolivariano para seguir respaldando a estos y todos los medios comunitarios que nacieron en revolución y que seguirán formándose para emitir la voz de la verdad. Vamos a una pausa y ya venimos con más en este programa especial. 7:46 minutos de la noche, seguimos en este programa especial sobre el ataque y el asedio a los medios comunitarios en estas alcaldías, en donde resultaron electos algunos alcaldes de la oposición venezolana en las pasadas elecciones del 21 de noviembre. Hablamos ya del Estado Mérida, también pasamos al Estado Barinas, y en el Estado Barinas, o sobre el hecho ocurrido en el Estado Barinas, también se pronunció a través de las redes sociales el ministro del Poder Popular para la Comunicación, Freddy Ñáñez. Escribió lo siguiente, lo tienen en pantallas: en Santa Bárbara de Barinas, otro ataque fascista. El alcalde Nelson García Mora, en una borrachera de poder, silenció a la fuerza la radio comunitaria Explosiva 88.7 FM. Sepan que haremos respetar la libertad de expresión y la integridad de los comunicadores populares. Esta aseveración que hace el titular de la cartera de comunicación en nuestro país, Freddy Ñáñez. También, por supuesto, todos estos lamentables hechos de violencia que ya fueron narradas por la directora del el medio comunitario en Mérida, que fue explicada por la viceministra Isbemar, que nos acompaña en este espacio en el estado Barinas, pero también en el estado Aragua, específicamente en el municipio Libertador, sufrió un ataque la emisora Radio Positiva 92.7 FM. Ahí está su director general, Vladimir Batista, quien tenemos también al hilo telefónico para conocer de primera mano lo que ocurrió este día, este hecho de violencia, este ataque sistemático y este asedio por parte del alcalde recién electo en este municipio. Vladimir, ¿cómo estás? Bienvenido a Venezolana de Televisión. Gracias a Verónica Chacón. Por acá les habla Vladimir Batista, en función de los acontecimientos que se han venido generando en varios estados de nuestro país, específicamente acá en nuestro estado de Aragua. Nosotros debemos también indicar y queremos también darle información en función de eso, ¿no? El día martes 23 estábamos en nuestra sede, ubicada cerca de una dependencia de la alcaldía del municipio Libertador de acá del estado de Aragua. Y efectivamente nosotros nos indicaron, ya que lamentablemente perdimos pues la
la elección del domingo 21 y automáticamente el alcalde Regulo La Cruz nos orienta que debemos desalojar del espacio que estábamos allí en un convenio de cooperación con la alcaldía bolivariana, porque había que entregar esos espacios. Rápidamente el equipo que me acompañaba hicimos las diligencias pertinentes y empezamos a desarmar y obviamente a hacer el traslado. ¿Y para qué? Para el resguardo de nuestros equipos. Sí había cantidad de personas apostadas en los alrededores de la Plaza Bolívar, ¿no? Y había mucha tensión. Se presentaron algunos conatos, dimes y diretes en función, ¿no?, de la defensa. Otros pensaban que era que estaban saqueando la alcaldía, otros decían que, bueno, mira, hay que revisar porque están también sacando los equipos de la radio. Y nosotros tuvimos que darle cara y explicar, mira, esto es una fundación debidamente habilitada por Conatel, esto es una fundación que está resguardando sus equipos y que automáticamente vamos a sacarlos de este espacio para llevarlo a un nuevo espacio donde podamos nosotros hacer el resguardo totalmente de los equipos de la radio comunitaria positiva 92.7 FM. Realmente esa fue la situación. Repito, se generaron había mucha tensión, ¿no?, de parte del sector de oposición, porque estaban allí también a la espera de lo que estaba pasando, y también supuestamente ellos diciendo que estaban resguardando cosas, pero realmente nosotros desde nuestro espacio y desde nuestra fundación lo que hicimos fue rápidamente acudir en defensa de nuestros equipos. Ahora, Vladimir, quisiera saber el estatus actual a esta hora, el día de hoy, de la emisora. ¿Está al aire o simplemente sacaron pues todo este mobiliario del lugar donde se encontraban y luego comenzarán a estar nuevamente al aire, o cómo va a ser este proceso? Automáticamente, sí, ya ayer mismo a partir de la 1:30 de la tarde empezamos ya a hacer nuestras transmisiones desde el nuevo espacio donde ya nos ubicamos pues en esta nueva fase. Sin duda, ya estamos con nuestra programación regular, ya estamos incorporándonos. Ahí teníamos comunicación con Vladimir Batista. Vamos a tratar de enlazarlo nuevamente, lo que ocurrió específicamente en Radio Positiva 92.7 FM, pero además el rescate y de manera cívica y de manera, digamos, importante la postura de los compañeros de Radio Positiva. Seguimos escuchándote, Vladimir, sobre estas acciones que tomaron posterior. Es importante entonces también resaltar, en función de lo que les he venido comentando, ¿no? Nosotros siempre hemos sido un medio que, sin duda, así como todos los colectivos a nivel nacional, estamos enmarcados, ¿no?, en la defensa y en la construcción de la comunicación popular, el enlace con todos los sectores populares en las diferentes zonas de nuestro territorio, en el municipio de Libertador. Y aparte de todo eso, siempre hemos estado enmarcados en la defensa del proceso, de la revolución y todo lo que ha enmarcado. Sin duda, esta experiencia también nos enseña a nosotros como Fundación Comunitaria que debemos también estar muy, muy ubicados en los espacios, ¿no?, en los espacios donde funcionen realmente los espacios del poder popular, porque a veces acontecen, ¿no?, estas situaciones cuando estamos enmarcados en función de espacios institucionales y que, bueno, fíjate, pasa eso, ¿no? Lamentablemente, en el municipio de Libertador perdió la revolución y, bueno, ahora hay que estar pendientes de cualquier movimiento que se genere por parte de sectores de la oposición. Y bueno, nosotros tenemos que, sin duda, seguir resguardando, ¿no?, nuestra integridad, pero seguir avanzando en función de la comunicación popular. Debo agradecer todo el respaldo que hemos tenido de parte del sistema aragüeño de comunicación popular. El saludo especial también a Elvis Cedeño, que ha sido un gran pilar y un gran orientador en función de los diferentes colectivos, así como Positiva y todo el sistema, todo el equipo de medios alternativos y comunitarios que estamos integrados allí en el sistema aragüeño de comunicación popular. También debo agradecer a todo el equipo de Conatel, a Magali Celis,
todo el equipo que sin duda nos han orientado y que hemos tratado de subsanar esta situación, que sin duda, gracias a Dios, no como en otros territorios que se marcaron con mayor contundencia, nosotros pudimos resguardar nuestros equipos y estamos al aire. En función de seguir fortaleciendo nuestra revolución, en función de seguir enmarcado en la defensa del cañón comunicacional con nuestra nueva gobernadora del estado de Aragua, doctora Karina Carpio, igualmente con la Cámara Municipal, también en el municipio de Libertador, que quedó mayoría, sin duda, y que seguiremos en esa avanzada de construcción de la comunicación popular. Es parte pues de la información que podemos brindar desde el municipio de Libertador, Palo Negro, estado de Aragua. Repito, ya positiva, está al aire, sin duda, transmitiendo nuestra programación regular de la mano del Poder Popular y siguiendo las instrucciones, pues en función del fortalecimiento verdadero de nuestros medios comunitarios alternativos. Muchísimas gracias, Vladimir, por estos minutos junto a nosotros y además nos complace saber que ya la señal de positiva está al aire y el respaldo también desde todos los comunicadores de Venezolana de Televisión, no solamente a esta emisora, sino a las demás emisoras que también han sido agredidas por parte de este asedio. Gracias por haber estado y haber compartido estos minutos con nosotros. Nos quedan pocos minutos, Verónica, viceministra. A ti. Nos quedan pocos minutos, pero también es importante hablar o reseñar lo que también en pro de reforzar la comunicación comunitaria se sigue haciendo en nuestro país. Fíjate, Vero, yo estaba escuchando ahorita a Luis Becerra, me estaba escribiendo en este momento, el señor Luis Becerra me estaba escribiendo desde Barina y estaba escuchando a Batista aquí en la llamada telefónica. El señor Luis Becerra nos estaba mandando el video, pero hay que editarlo. Nosotros nos comprometemos aquí en Venezolana de Televisión a transmitir los hechos, porque la comunicación es muy difícil y el teléfono del señor Luis Becerra se encuentra como parte de las pruebas en este momento en Fiscalía. Ellos se están comunicando con nosotros, nuestro abrazo, nuestro acompañamiento solidario a la gente de Explosiva en Barinas, que está viviendo una situación de acoso realmente fuerte. Estamos muy complacidos que la Azulita y Positiva ya, a la Azulita nunca ha dejado de estar al aire, Positiva en una nueva sede. Está al aire y estamos muy complacidos de que así sea. Yo recordaba, Verónica, lo que ocurrió en el año 2015 con los medios de comunicación que hacían vida en la Asamblea Nacional. Y desde el momento en que se supo que la Asamblea estaba en manos, la mayoría estaba en manos de la oposición, comenzó un ataque y una persecución a los trabajadores. Yo era la directora general de la radio de la Asamblea, Carolina Sestari era la presidenta, y nosotros tuvimos que dormir en esa radio para proteger los equipos, y Henry Ramos Alup, sin haber sido juramentado como presidente de la Asamblea, estaban los primeros días y todavía el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, llegó a la oficina de prensa, creo que se llamaba Oliver, el personaje, si no me equivoco, con hombres armados a la oficina de prensa de la Asamblea Nacional, de eso puede ser testigo Hernán Canorea, amedrentar a los trabajadores que estábamos haciendo vida allí y que estábamos cumpliendo con nuestro trabajo, ¿no? Un poco esto es para la reflexión. Los espacios de poder no se pierden, hay que lucharlos, hay que pelearlos a través del voto, a través de la organización popular, a través de la participación. Para eso tenemos una democracia participativa y protagónica. Esto hace la derecha cuando llega al poder y hay que decirlo sin tapujos, porque no estamos hablando de un solo estado, no estamos hablando de un caso excepcional, estamos hablando de Barinas, estamos hablando de Mérida, estamos hablando de Aragua. Se atrevieron a desconocer al poder popular, se atrevieron a desconocer la figura de los medios comunitarios alternativos, se atrevieron a irrumpir en instalaciones para cortar cables eléctricos y violentar el derecho a la información oportuna y verás el derecho a la información y a la libre expresión que está establecido en la Constitución. Muy importante entonces que el pueblo permanezca unido, trabajando en función de los logros y de las reivindicaciones, continuar trabajando en función de la defensa de la patria, porque esto hace el fascismo. El fascismo atenta, hay llamados, hay crímenes de odio, lo hemos vivido. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, nosotros tenemos deudas, tenemos una deuda con el reglamento de la comunicación popular, hay debates,
hay debates entre lo que es la dirección de medios comunitarios del MINSI, la dirección de medios comunitarios de CONATEL, la dirección de medios comunitarios del partido, y tenemos que ponernos a trabajar en función de ese reglamento, que ha sido una tarea pendiente para complementar lo que es la ley de comunicación popular. En la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, convocó a todos los medios públicos y privados al iniciar su periodo como presidente, y uno de los temas que se tiene que trabajar es la reforma de la ley de responsabilidad de radio, televisión, medios electrónicos ante las nuevas ofertas, y allí, por supuesto, deberíamos establecer una jurisprudencia para la protección de los medios comunitarios alternativos que se ven vulnerados por diversas razones, incluso por razones financieras, por figura jurídica, porque deben amoldarse a los nuevos tiempos para que puedan financiarse mejor, para que puedan tener más independencia, para que no ocurran estas cosas que acaban de ocurrir porque dependen de la sede de una alcaldía o de una gobernación. Así que es muy importante, Verónica, agradecer el espacio que se ha brindado desde Venezolana de Televisión para dar a conocer estos casos, y agradecer a todas las personas que a esta hora nos están enviando mensajes de teléfono, a la gente del Partido Socialista Unido de Venezuela, al CIDES, a Simón Arrecheder desde la Dirección de Medios Comunitarios del Ministerio, a Magali, que ha sido una mujer que ha recorrido todo el territorio nacional escuchando las necesidades, la actualización de las habilitaciones de los medios comunitarios alternativos, un trabajo en equipo que se viene dando precisamente para defender ese proyecto hermoso de comunicación popular, de empoderamiento del hecho comunicacional que nos da el comandante Chávez. Y el aplauso también a quienes defienden sus medios comunitarios en las diferentes regiones de nuestro país. Gracias, vice, por habernos acompañado durante estos minutos, a usted, por supuesto, por su atención, y desde acá, desde Venezolana de Televisión, también toda nuestra solidaridad a esos hermanos compañeros de la comunicación alternativa en los diferentes estados de Venezuela, y el trabajo a seguir comunicando la verdad. 8 de la noche, tenemos que despedir este programa especial. Quédese en sintonía de nuestra programación. En minutos, la noticia estelar.